Nosotros como sistema operador hemos tenido un reto bien importante, un reto de llevar agua a todas las casas del centro de Zacapuaxtla. Y quiero decir que en ese reto hoy no estamos solos. Hoy no estamos solos porque agradezco al presidente Evelio Navarro que nos ha escuchado. Esta iniciativa de Tinacos fue una idea que nosotros le compartimos al señor presidente porque sabemos que la gente en los tiempos de sequía tiene mucha necesidad de almacenar agua. Sabemos que con este apoyo ustedes van a poder pasar una mejor situación en los tiempos de estiaje. Y cuando le dijimos al señor presidente esta situación, lo único que pudo hacer fue decirnos que el apoyo se iba a entregar. Y hoy es un hecho que el apoyo se está entregando a personas del centro de Zacapuaxtla, personas que realmente necesitan este apoyo, que se les ha visitado, que se ha trabajado con ustedes. Y de mi parte, compartirles que como sistema operador estamos completamente agradecidos por la sensibilidad del presidente municipal, por su reacción en el tema de apoyarlos a ustedes como ciudadanos, y quiero pedir el aplauso principalmente para ustedes y para el presidente de Zacapuaxtla. Señor presidente, muchas gracias, regidores, al director de Somapaz. Le damos las gracias por el apoyo que nos están brindando. Con este apoyo, muchas familias tenemos la oportunidad de almacenar más agua que nos estaba haciendo falta. Y le damos de todo corazón muchísimas gracias, señor presidente, a todas las autoridades en general. Somapaz ha tenido varias situaciones sobre la conducción de agua potable. Quiero agradecer a Bernardo, quien hoy representa a Somapaz, que ha estado haciendo un buen trabajo, pero también al ejido de Huichauta, porque toda el agua viene de Huichauta. Los problemas son en mayo, en el estiaje que se presenta en esos meses, y una buena propuesta que me hizo Berna y fue esta. Solamente decirles que vamos a seguir dando programas para el centro, porque no solamente tienen necesidades las comunidades, hay cinturones de marginalidad aquí en el centro, simplemente no hay una persona o los vecinos, amigos que puedan canalizar los proyectos, los apoyos o a quién dirigirse. De esa manera podemos nosotros hoy con Somapaz estar trabajando en comunión, con mucha comunicación y bajar los programas. Es uno de los primeros programas que vamos a dar. Vamos a dar varios programas, pero tenemos que tener mucha comunicación. Decirles que este programa es totalmente gratuito, ni un solo peso. No les vayan a cobrar que los 50, los 20, los 500, porque es un programa gratuito, que así tienen que ser los programas. Solamente decirles amigos. Muy buenos días, amigos de los medios de comunicación. Es un día con mucha actividad. Empezamos a las 5 de la mañana de este día domingo. Es domingo de faenas, pero hay varias actividades. Iniciamos en la comunidad de Comaltepec con el presidente auxiliar, don Nicolás, los vecinos de una colonita donde están ansiosos por tener un andador. Estuvimos ahí con ellos participando. Después nos fuimos a la comunidad del Progreso en varias entregas de material. Son apoyos que el juez de paz, Héctor, nos pidió para diferentes colonias. Estuvimos toda la mañana por allá. De ahí nos venimos aquí, a este lugar, al recinto ferial que todos conocen, donde estamos haciendo una entrega muy importante, donde Somapaz nos pide, nos solicita este apoyo para todos los beneficiarios que tienen ese servicio de Somapaz, porque en tiempos de estiaje es complicado tener este tipo de líquido tan vital para todos los ciudadanos. Es un tanto complicado esta agua que viene del municipio de Zaragoza, exactamente de Huichauta, donde los ejidatarios se han portado de la mejor manera, a quienes mando un gran saludo a todos los amigos ejidatarios, al presidente, al secretario y a todos los amigos que han dado todas las oportunidades para que llegue aquí a Zacapuaxtla el líquido vital que tanto necesita esta ciudad de Zacapuaxtla. Pero también de esa manera hemos visto otras alternativas para poder caminar con todos los ciudadanos en el tema del agua. Estamos viendo diferentes proyectos porque cada día se está escaseando más el agua. El medio ambiente se está desequilibrando muy feo, y pues de esa manera nosotros estamos viendo otras alternativas, como buscar hacer un pozo, buscar otra red de aguas para que lleguen a la ciudad de Zacapuaxtla. Pero también una alternativa más es este tipo de rotoplas, donde aproximadamente son de 1.300 litros, donde van a poner a almacenar. Es bien complicado a veces para algunos comprar un rotoplas, y de esta manera iniciamos este programa llamado Tinacos Viviendo con Grandeza,
y de esa manera nosotros hemos entregado a todos los ciudadanos, aproximadamente 250 ciudadanos que son familias, un 20% de esas, de lo que tiene Somapaz, un 20% de los beneficiarios que están teniendo este beneficio, aproximadamente 2.500, 2.300 habitantes que están siendo beneficiados. Podemos lograr una gran cantidad de ciudadanos donde realmente van a ser beneficiados directamente, y pues estos Rotoplas son totalmente gratis, sin costo alguno. Solamente le pedimos a Somapaz que haga una verificación, que haga un estudio socioeconómico para que pueda obtener este tipo de beneficio. De esta manera lograr que cada uno de ellos tenga el líquido vital que tanta falta hace. Y bueno, vamos a seguir continuando con nuestras actividades del día. Vamos a la comunidad de Tatzecuala, después nos vamos a ir a la comunidad del Molino y sucesivamente regresamos a la comunidad de Tatosca. Es un día con mucha actividad y vamos a seguir trabajando de esta manera para que construyamos la grandeza de Zacapuaxtla y así de esa manera lograr que Zacapuaxtla siga viéndose grande.